Señores, hablando de Gustavo, ¿mandó el mensaje? Gustavo es quien mandaba este mensaje. Pero no es el Gustavo con el que vamos a hablar ahora. Gustavo Job, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, acá estamos. Bueno, se ha cumplido todo lo... Bueno, como ocurre siempre, se ha cumplido todo lo que usted había indicado. Se adelantó incluso. Ajá. Porque se esperaba más cerca del mediodía y primeras horas de la tarde, pero toda esta banda nubosa que venía ingresando del sector oeste vino más rápido y ya está sobre nosotros. Bueno, incluso ya pasó prácticamente las precipitaciones. Y ya para el oeste, como vemos, hay el cielo más despejado. Está bien marcada la banda nubosa, es como una línea que se corta ahora por ahora en el horizonte, pero que después va a ir pasando de oeste a este. Y bueno, también lo que hay que destacar es que los vientos van a ser leves a moderados del sector sudoeste. Eso va a tender a que la temperatura descienda para el día de hoy. Vamos a tener una máxima alrededor de los 12 grados. Y después ya para mañana, o sea, incluso durante la noche y la madrugada, va a ir descendiendo la temperatura. Tal es así que posiblemente ya en horas de la madrugada lleguemos a los 0 grados, con la probabilidad de algunas heladas. Pero bueno, que eso después ya rápidamente vuelve a revertirse. Ya para la tarde de mañana, con vientos moderados, por momentos regulares del sector oeste-noroeste, van a empezar a subir las temperaturas y, como decimos siempre, con vientos más del sector oeste se va a ir secando la masa de aire, así que a lo largo de todos estos días vamos a tener un aire más seco y también aire más cálido, ya que los vientos del noroeste van a hacer que vaya subiendo la temperatura. Así que entre jueves y viernes seguramente vamos a estar en los alrededor de superar los 20 grados, alrededor de los 21 grados, ¿no? Luego para el fin de semana continúan las condiciones todavía con esta masa de aire y recién para el domingo se espera la rotación de los vientos al sector sud-sudoeste y a partir de ahí sí vamos a entrar a tener un pulso de aire más fresco, más frío, así que posiblemente comencemos la semana con temperaturas más bajas, incluso entre lunes y martes, después, bueno, ir siguiendo la evolución, incluso también con algunas heladas, ¿no? Bien. Así que, como vemos, estamos ahí, todavía la primavera que quiere meterse, pero todavía el aire frío que quiere tratar de imponer, entonces está la pulseada entre las masas de aire, ¿no? Correcto, el lunes que viene sería ya el último día del invierno, por lo menos por calendario. Exactamente, sí, ya estaríamos ya saliendo del invierno y entrando en la primavera, pero bueno, que sabemos que siempre acá, pues sobre todo en esta zona, un poco se retrasa y hay algunos atisbos nada más, pero después recién, más que nada para octubre, es donde ya tenemos condiciones más de primavera, ¿no? Claro. Gustavo, ¿y en el día de hoy veremos un poco el sol en algún momento o no? Sí, exactamente. Ya una vez que esta banda nubosa pase, vamos a tener un día más soleado, seguramente con algunas nubes que se van a ir disipando a lo largo del día y sobre todo a la noche, donde ya los vientos van a ser más del sector oeste y vamos a tener justamente en condiciones de cielo más despejado. Correcto. Y sí preparar el abrigo entonces para mañana a la madrugada. Y que tenga que salir temprano, que salga prevenido con algún abrigo, seguro. Perfecto. Gustavo, muchísimas gracias por este informe. Por supuesto, mañana a esta hora aproximadamente lo estaremos nuevamente molestando para conocer justamente la evolución del clima. Muy amable. Exactamente. Mañana estaremos nuevamente. Un abrazo. Muchas gracias, Gustavo Job, con toda la información de meteorología, información que podemos profundizar a través del contacto directo con todo el equipo de Nimbus. Nimbus, pronósticos meteorológicos personalizados para todo tipo de actividades, heladas tempranas y tardías, precipitaciones, temperaturas extremas, pronósticos extendidos, más de 20 años trabajando para productos de cultivos, ganadería, sociedades rurales y cooperativas agrícolas. Usted recibe un email personalizado con toda la información, pudiendo hacer consultas telefónicas cuando su trabajo lo requiera. Nimbus.